Gracias. Miren que hoy les muestro ahora sí cómo es que sirve una cerveza de trigo. Y también les quiero mostrar esta patineta que compré en Viena de unos paisas. Ahora sí me salió. Este es un destapador de patineta que les compré unos paisas ahí en Viena. Un vato es del Salvador y el otro de Chile. Chequen cómo se ve al servir una cerveza de trigo. A lo mejor ni se nota ni madre sea, pero yo ahí por enseñarles. Ahora sí, en vaso de vidrio. Ahí se debe servir una cerveza de trigo. Al final, lo que queda en la botella, hay que menearlo porque aquí abajo queda el mero caldito del trigo. Entonces, hay que menearlo. Hay que ver cómo esto de hasta abajo se va con todo y la cerveza. Al final queda delicioso. La cerveza de trigo desde que la probé y la aprendí a disfrutar, se convirtió en mi favorita porque fue muy rica. Se la recomiendo. Esa cerveza se puede conseguir en México, en Super La Playa. Hay cerveza franciscana clara, normalmente. Esta es oscura. Creo que también hay oscura. Cuando empecé a degustar cervezas de trigo, solamente se encontraban cervezas claras en Super La Playa, ahora ya se encuentran también oscuras. Una chulada. Gracias y salud.